Primera captura el día de hoy, es un parguito, está chiquito, pero pues esperamos que vayan a salir algunos otros más grandecitos. Pues es el primero, mira, aquí está, lo sacamos con este rapalita. Aquí tenemos ya el primer parguito el día de hoy. Es temprano, yo creo que vamos a estar sacando varios de estos. Gracias a Dios, tenemos el primero del día. Ya están sarteneros estos porguitos y pues vamos a seguir echando. Ánimo, racita, ahí va el primero. Que no hay que dejar que se metan a las piedras, porque se meten a las piedras y ya no los vas a sacar de ahí. Está, señores, otro parguito más, échele, vamos a darle. Bueno, pues así es la pesca, señores, se nos fue.
Pero bueno, quiere decir que ahí andan. Quiere decir que ahí andan. Híjole. Tenemos otro, racita, vamos a prender otro. Y aparece ya, tuvo varios ataques, pero no se le quieren pegar. Hay que dejarlo un poquito más ahí de tiempo. De repente ahorita se pegan. Gente, ahorita no se los pudimos mostrar porque, híjole, dejé la otra cámara aquí. Pero miren, qué bonito parguito se nos acaba de pegar. Qué bonito parguito, está muy bueno, yo creo que es como de unos 600, 700 gramos. Y estos son por los que vinimos aquí. Vamos a seguirle dando. Vamos a seguirle echando. Ropita muy buena. Agárrala. Un merito muy bueno. Acaba de prender el viejón. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. No había pescado ni uno. Dice que le presto los señuelos más feos, pero no. Hacía falta nomás el puro feeling del pescador. Ahí lo tenemos al viejón. Buen merito, muy buen merito. ¿Qué siente, pa? ¿Qué siente el primero con rapalas? Baja, pegando duro. Está pegando duro con los pargos, mi papá. Ahí están, siguen andando ahí cerquitas. Creo que no está muy lastimado. Este vamos a meterlo al agua. La pesca el día de hoy está muy buena, hay muchas picadas, pero estos chiquitos ahorita pues ya llevamos unos buenos grandecitos, hay que dejarlos ir. Uno más, no sale en el video porque perdón, se me acabó la pila de esta cámara. Ahorita voy a cambiar la batería, pero mire, un parguito más salió. Y bueno, pues igual sigue lo mismo. Este rapala es un rapala ripstop del número 12. Está muy bueno el colorcito este. Está dando muy buenos resultados. Lo único es que vienen atrás. Tienes que dejarle muy, muy despacio el señuelo para que ellos lleguen y lo muerdan. Pero pues casi todas las capturas las hemos tenido ahí cerquitas. Y bueno, pues ahí está, uno más a la cuenta. Y vamos a seguir pescando. Vamos a ver cuántos más les mostramos. Acabamos de tirar el señuelo al agua y inmediatamente venían como unos 4 o 5 pargos más grandes que este, pero este fue el que lo agarró. Pero no, ahorita está la pesca en alta. No sé qué está pasando, pero está bien, bien buena la pesca ahorita. Vamos a seguir dándole a ver cuántos más podemos mostrar. Pues así quedó este día de pesca. Pesca de pargos. Sacamos hasta que ya no quisimos más. Más o menos nos llevamos para la casa como unos 5 más o menos, 5 o 6, de muy buen tamaño, como de kilo. Uf, estuvo cansado el día, pero bueno, gracias a Dios ya quedó. Pues los invitamos a que sigan viendo los videos, compartan la página de Pescando con Tony. Y pues vamos a echarle ganas. Cuando quieran invitarme a pescar, nada más mándenme un mensaje, nos ponemos de acuerdo, venimos a pescar.
Si te gustó la pesca de hoy, pues comparte también el video ahí con tus amigos y diles que también le den like a la página. Dios los bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues hasta el próximo video. Sale, ahí nos vemos.